listos para empezar la FILIC 39. Un lugar precioso. Ay, sí, Ayuntamiento de Mérida, la DG y el Fondo y Educal nos lucimos. Yo creo que ya se consolidó. Terminamos la ceremonia de inauguración con el presidente municipal diciendo la FILIC Mérida llegó para quedarse. Ahora la batalla ya no es esta, la batalla es a la tercera FILIC en el norte. La Laguna, así es, vamos a tener a varios de nuestros autores. Es una feria, de hecho ya estuvimos ahí hace aproximadamente 2-3 meses. Bien, este es uno de los programas más importantes del fomento a la lectura que está haciendo el Fondo de Cultura Económica a precios accesibles. Es una labor editorial de primer orden. Voy a informar sobre eso el día primero. El fondo está haciendo un muy buen trabajo y se están promoviendo las ferias, se participa, pero vamos a seguir apoyando todo lo que es la actividad cultural. 14 de diciembre de 1914, en este mismo lugar fue tomado. No sabemos quién es el fotógrafo. Lo que tienes aquí es la vanguardia del Ejército Popular. A la izquierda de Urbina, con la gorrita de plato, es el más joven de todos los dirigentes de la Revolución. Es ni más ni menos que Buelna. El 23 y el 24, que es el próximo sábado y el próximo domingo, estamos en la Macroplaza de Iztapalapa con un tendido de miles de libros. Ya está en Colima el Librobús, haciendo una ruta de calentamiento por todo el estado. Buenas noches a todos. Estamos en Desde el Fondo, igual que todas las semanas, en un espacio que no es el habitual. Normalmente Desde el Fondo se transmite en la Ciudad de México y hoy estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Guadalajara. Con cómo el narco ha permeado nuestras vidas, con cómo la corrupción política ha creado estas grandes desigualdades en nuestro país, con cómo la impunidad también ha creado esta impotencia. Entonces aquí lo que fue muy loco es buscar justamente las conexiones, tratar de probar cómo los mismos que hicieron, que los mismos empresarios que patrocinaron las revistas de caricaturas contra Madero, son los que patrocinaron después el dragón. A Mondragón y compañía, así a Reyes es. Mondragón y compañía. Así es. Para nosotros este programa ha sido fundamental porque nos ha permitido tener una interlocución con ustedes, verlos a los ojos como lo hacemos y que ustedes nos vean a nosotros, pero lo más importante es la comunicación que ustedes nos mandan. La problemática que tenemos con los libros viejos de Tierra Adentro, que no se hizo nada por promoverlos, no se hizo nada por sacarlos. Entonces, las bodegas de Educal tenían 120 mil libros de Tierra Adentro que no estaban llegando a los lectores a los que debían llegar. Y vendimos el tendido de Querétaro, que fue solo 2 días en la Universidad Autónoma de Querétaro, se vendió en total en el tendido 6.500 libros. No, la colección popular pues, es una colección que el fondo ya tenía, pero ahora la rediseñó Rafael López Castro, este diseñador súper conocido que ha hecho muchas otras cosas para el fondo a lo largo de su historia, y la idea pues es que sea una colección que los lectores adopten, ¿no? Entonces decidimos que dentro de esa colección, pues hacían falta muchas temáticas que el fondo no publicaba y que cabían en esta colección popular, que nos permite dos cosas. Una, pues obviamente enamorar a los lectores a través del diseño de los colores y de los títulos, pero otra también es ofrecer la mejor literatura, la mejor calidad a un precio, pues la verdad, muy bajo respecto al mercado editorial. Chile, Juventud Rebelde, que hoy es un Vientes del Pueblo, que ya lo pueden comprar por 12 pesos, donde hay una crónica de Ariel Dorma, que se está publicando simultáneamente en Chile y en México. Y sácale, caemos en Mazatlán y la feria fue maravillosa, compañeros. Demostró algo que estábamos ya diciendo, Mazatlán es una ciudad de lectores. Sí, pero ya hicimos, ¿cuántas? 257 el año escuelas pasado. Visitadas el año pasado con Librobús. Y vamos adelante en este recorrido de 2020 con el Librobús, que estará en todas las escuelas del Valle de México. Muchas gracias a todas y a todos, y adelante, hagamos de México una república de lectores. Gracias.
Oye, esta última toma, María, del libro bus que hicieron los chavos ahí para... Fue precioso, era la escuela Holanda, si no me equivoco, en Iztapalapa. Es una historia padrísima esa, de esa escuela. Sí. Pero además lo que ahí ya se veía, digamos, ya destacaba, es el libro bus como personaje. O sea, el libro bus es un instrumento, es el instrumento que usamos para poder llevar los libros a donde no hay librerías, y la transformación en este programa de libro bus en tu escuela, de libro bus en un personaje, entonces era genial, dibujado, historias alrededor. Construyeron un libro bus de cartón, sí, sí, y lo iban jalando ahí. Así es, y maqueta. Oiga, compañero, pues damos la bienvenida, ¿no? Gracias. Para empezar al programa número 100. Este es el verdadero programa 100, el anterior fue el falso 100. Entonces ahora sí estamos celebrando el programa número 100 y bueno, iniciamos como lo hicimos la vez pasada, con esta primera cápsula, haciendo un recuento justo de todos estos programas y todas las acciones que hemos venido dando a conocer dentro del programa. Bueno, doy la bienvenida a Marilina Varona, nuestra directora general de publicaciones, que en este segmento hay mucho que nos puede platicar, y nuestro coordinador editorial, Paco Pérez Arce. Estamos esperando que Paco se integre. Sí, y bueno, y decir que Paco tiene Ignacio. Problemitas, sí. Eso. Exacto. Se integrará seguramente en unos minutos. Exactamente. Volvemos a comentar lo que vimos ahorita, ese primer pequeño video. Uh-huh. Y bueno, ya dijimos del librobús convertido en personaje, y vimos esa escena maravillosa en que los niños agarran el librobús y primero lo construyen de cartón y luego van con el librobús. Y es una historia maravillosa. Pero ese mismo fragmento empieza con otra cosa muy importante que también tiene que ver contigo, Marilina. Ahí está Paco ya. Ahí está Paco ya. Bienvenido, lo lograste. Bienvenido al capítulo 100. Tenía que ser así, esa entrada al 100. Estoy transmitiendo desde un microteléfono. Pero te ves bien, se te bien, escuchas, parece que también bien, ¿eh? Sí. Sí, pero yo los veo como si fueran todos enanos. Pero cabe la barba completa. Un poquito. ¿Tengo buen sonido? Sí. Un poquito, que no se te corte la cabeza, Paco. Bájale un poquito. No, es que eso fue lo que pasó, se me cortó la cabeza. Ahí estás. ¿Y el sonido bien? Sí, bien. Sí. Bueno, ya dimos la bienvenida, Paco, y estábamos hablando del primer segmento que nos presentaron por aquí nuestros amigos de producción. Y en uno de ellos estaba justo la FILIC. Pues sí, vale, porque ya traemos el tiempo 8:14 ya, así que vámonos. Pues Chicoloapan es un pequeño municipio en el oriente de la Ciudad de México, en la zona conurbada. Ayer a estas horas, menos una, ayer a las 10 de la mañana me entrevisté con el presidente de la República, le conté el lanzamiento de los planes de fomento a la lectura y le dije, arrancamos en Chicoloapan. Y Andrés, que ha recorrido este país para arriba, que abajo, dijo, ¿en dónde? Y en Chicoloapan. Vamos a hacer una librería en este municipio. Bueno, ahorita del 13 al 4 de febrero se han visitado 26 escuelas. Se ha impactado en 8,853 estudiantes y han comprado 4,826 libros. Soy Ariel Dorfman y estoy aquí en la librería de Fondo Cultura Económica, y el fondo está sacando dos libros míos. A ver, Galo, quisiera preguntarte, ¿por qué estas cuatro mujeres? El tema fundamental es que aparecen estas cuatro mujeres unidas por una columna vertebral, hoy más necesaria que nunca, claro, que es la lucha contra el fascismo. Es una feria muy interesante, muy grande. Nuestro stand, que se llamaba México, que era el stand del Fondo de Cultura, fue muy visitado y gran éxito de los vientos del pueblo, entre otras cosas porque eran muy baratos. Va a haber una red de 7 motolibrerías para entrar en los lugares donde no hay fluidez de tráfico en la Ciudad de México, en barrios donde no se dice que no se puede entrar, verás si no entramos. Cambiarte el punto de vista. No, excelente libro. ¿De dónde salió? ¿De tus vivencias?
Sí, sí, exactamente. Salió de una historia real, porque esta compañera terminó siendo, ellos se enteraron después, la hija de un asesino. Bueno, has explicado muy bien realmente cuál es el espíritu de la novela, ¿no? Es efectivamente una novela negra, que es el género que ocupa pues la mayor parte de mis lecturas. This is about my fourth or fifth book. Su cuarto o quinto libro. I had written three or four other books, and this was a big break for me creatively. ¿Y qué tal Paracho? En Paracho entramos a Paracho con una marcha, una manifestación de niños a favor de la lectura. Pero de verdad fue impresionante la respuesta de la gente, la respuesta de los lectores, cómo se abocaron al Librobús. Y el número de libros era uno de cada dos adolescentes compró un libro. Y luego me dicen que en México no se lee, no se leía. Sí. Cuando llegas a la gente, bajas los precios, les cuentas cosas, vean las colas en los Librobús. Otra experiencia importantísima fue la de Cherán, la de la normal. Fuimos a tres normales ese día al Morelia, pero la que me pareció también muy impresionante fue la respuesta de los alumnos de Cherán. En el momento en que cualquiera de ustedes, mujeres, se sienta acosada, se sienta en peligro, se sienta preocupada, que sepa que puede entrar a la librería y que va a estar va a recibir apoyo, ¿no? Y la última entrevista que dio en México la dio aquí y tenemos un fragmento de un poema de Cardenal para saludarlo. Rubén Darío, en su oda a Roosevelt, hablando de América Latina, dice: la América nuestra, que tuvo poetas desde los viejos tiempos, desde Nezahualcóyotl. Bueno, Nezahualcóyotl ha influido en mí también. Tengo poemas influenciados por él en este libro que ahora me ha publicado México. Vamos a Jalapa. Iniciamos uno de los planes más grandes en la historia del fondo, de invasión. Rocío, ¿para cuándo el libro Qué difícil es ser Dios? Ya está en prensa. Un tendido de libros muy espectacular en Jalapa. No sé si llegó hasta nuestras manos una foto de la cola del Librobús en Fortín de las Flores, compañeros. Miren la foto de la cola. Está tomada desde el interior del Librobús. Y el libro de Pepe Reveles, Mirando a los Ojos a la Muerte, son finalistas del concurso internacional de la Semana Negra. Pero estamos bien puestos porque ya te vamos a tener en Monterrey, tenemos el tendido. El viernes estamos en el tendido. Viernes, sábado y domingo el tendido en Monterrey, enfrente del Museo de Historia Mexicana. ¡Tata! Tengo Qué difícil es ser Dios de los hermanos Strugatsky. Y lo que se promete se cumple. Aunque tarda un poco a veces. Exacto. Rocío estaba bajo bombardeo todas las semanas. ¿Y dónde está Qué difícil es ser Dios? Porque quizás uno de los libros que adelantamos más, que ya casi teníamos, y tardó en producirse, pero incluso esa expectativa... Lo hemos hecho con otros libros también, Lo hemos hecho con otros libros. Hemos adelantado y entonces... La gente va a la librería si todavía no está. Esto nos ha pasado varias veces, pero este caso sí fue un poquito, digamos, extremo, ¿no? Y lo importante es que la gente escuchó la promoción y entonces empezaba a exigir, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y pasaban los días y no salía. Claro. Oye, de este tramo... Bien, de este segmento a mí me gustaría comentar, que no lo hicimos la vez pasada, la importancia y la participación de nuestros autores y autoras que pasaron, que desfilaron por nuestro programa desde el fondo, como Ariel Dorman, como Galio Mora, como Nona Fernández, Diego Amecheiras, Norman Spinrad y muchos otros más. Entonces, es importante porque parte del núcleo del programa, de este programa desde el fondo, son obviamente que ustedes, nuestros lectores, nuestras lectoras, conozcan a los autores y tengan ese acercamiento con ellos, ¿no? Entonces, eso quería decir. Yo quería comentar lo de Cardenal. Cardenal es una escena muy conmovedora. Cardenal, en primer lugar, nos mandó el libro porque quería publicar un libro en donde están sus poemas de México o relacionados con México. Publicamos el libro. Vino Cardenal a México y hubo este acto
en la Rosario Castellanos, en el auditorio. Estuvo acompañado, entonces, por Lolita Castro, una poeta que también es de nuestra casa y que fue también amiga personal de él. Fue una escena muy conmovedora. Yo creo que es uno de los momentos culminantes del año, desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de la poesía, de las publicaciones que hemos hecho. Así es. Y algo que no es editorial, pero que se dice ahí y que vale la pena recuperar, es que nuestras librerías eran espacios seguros para las mujeres. Sí. Lugares a los que en un momento dado podían acudir si estuvieran en peligro. Entonces creo que eso es algo que además se sostiene, que no es una campaña, no es por un mes o dos meses, sino es algo permanente, ¿no? No quiero dejar de mencionar una cosa que pasó ahí del lado y es nuestra presencia en la India. Fuimos a Calcuta y los vientos del pueblo se vendieron en Calcuta, en donde se habla cualquier idioma menos el español, muy poquita gente habla español, y sin embargo ahí estuvo presente el Fondo de Cultura. Aquí Ezra, saludos al embajador Miguel Díaz Reynoso, que tuvo mucho que ver con la publicación de Canto a México. Claro que sí, saludos. Fue una época fuerte, ¿no? Antes de llegar, es justo la época antes de llegar al COVID, a la epidemia. Y el despliegue editorial era enorme. Pasaron por esta etapa que ahí registrados, veintitantos autores nuevos con libros nuevos. Pero así también es. Un fenómeno interesante que es, habíamos ya consolidado conceptos como los tendidos. De Monterrey fue un éxito notable. Nota. Así es, el de Iztapalapa. ¿Qué me dices de Iztapalapa, por ejemplo? El de Jalapa. El de Puebla, el de Jalapa. Todos. Y los planes integrales. Chicoloapan era muy importante. La intención era visitar todas las escuelas de Chicoloapa, crear una librería y armar una pequeña feria en la zona. Uh-huh. Y íbamos por el 70% cuando cae la pandemia. Yo creo que el siguiente segmento va a dar cuenta del repliegue táctico, pero el avance estratégico, yo diría. Es el avance territorial, que es lo que se ve en el video, porque también está el tema de las normales, etcétera, y la producción editorial, pues así como que el trabajo conjunto de fomento a lectura, de bajar al territorio, de sumar. Vamos a ver el segmento. Esto es Desde el Fondo, en tiempos oscuros, tiempos muy oscuros. A partir del sábado tenemos dos programas, Desde el Fondo, los miércoles a las 8 de la noche, y República de Lectores. ¿De dónde sacas tanta malicia novelística? Yo creo que todos los que escribimos, o en mi caso al menos, yo creo que no debo ser el único, escribimos más para comprender que para explicar. Yo escribo siempre a raíz de un cuestionamiento, de una pregunta. El domingo pasado, desde nuestras inexistentes oficinas, porque estábamos trabajando la mayoría ya en casas, decidimos cerrar la totalidad de las librerías Fondo de Cultura Educal, porque era clara la consigna de quédense en sus casas. Para hablar de este libro, estamos con la escritora y traductora de este libro, Aura García Junco. Hola, Aura, ¿cómo estás? Hola, estamos aquí, Rocío. En la sana distancia. ¿Qué estoy haciendo en esta cuarentena? Estoy haciendo los dibujos para una serie de libros de Philip José Farmer. Les invito cordialmente a que la lean. Y la verdad es que es una novela de aventuras, de romance, de traiciones. Decidimos de seguir viajando en el librobús virtualmente. Y en este grupo de Facebook se fueron inscribiendo las escuelas y los profesores. Ahí les va una muestra de lo que hacen nuestros niños. Me llamo Julia, tengo 7 años, voy en segundo y les voy a leer un cacho de este libro. La semana pasada fue una semana en la cual las ausencias contribuyeron a incrementar las presencias de seres que se han ido. Es el caso de el querido Luis Sepúlveda. Para mí fue un verdadero honor, y lo digo en serio, no es protocolo, este encargo de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. La antología inventada es
trata de ser un gran homenaje a eso que nos ha movido el corazón a todos desde siempre, que es la literatura. Lo cual quiere decir que es una revista muy leída, con una gran extensión, con un lector, un universo de lectores muy grande. Entonces aquí empezamos con la portada, una procesión de niños. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Rocío, por la oportunidad de platicar contigo, con Paco Ignacio Taibo, que tan generosamente ha acogido estos cuentos en la colección popular, y con todos los amigos del fondo y los lectores que nos quieran escuchar. El maestro Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, me ha concedido el honor de participar en la difusión del programa Quédate en Casa Leyendo. Eres el de los primeros novelistas que dice: no es que la CIA haya hecho trabajos sucios, sino que se dedica al trabajo sucio. It was a revelation in the mid-1970s that most Americans had absolutely no clue about. Qué lindo contacto este, en medio de la cuarentena, además, desde allí. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo la llamada y me produce mucho orgullo. ¿Cómo estás, Fis? Pues muy agradecido por el espacio, muy agradecido por la invitación, muy agradecido que me invitaran a ilustrar el libro de Miguel Hernández. My foot, of course, has changed, but I've always tried to understand the future by analyzing the past. And then I need to be encyclopedic and try to see the trends of the future in many fields, one after the other, and look at the past. La reedición de esta novela, que bueno, que para mí... tiene una importancia fundamental en mi vida, me cambió la vida por completo. El programa se llama Quédate en Casa Leyendo y agradezco la invitación al Fondo de Cultura Económica para considerarme para contribuir al programa leyendo un poema. Los narradores que componen el grupo Gumming permanecen sin rostro. Noi facemmo questo tipo di sperimentazione per forzare i limiti di quelle formule. Que ya tenemos a los ganadores de la edición 2019. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Rosario Castellanos, quédate en casa a leer. Estas son las mañanitas que cantaban de David. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Era las mañanitas para Elena, ¿no? Para Elenita, para Tosca, que le mandamos. Pero qué saludos. Barbaridad, qué coro. No se salva a nadie, creo ahí. Oye, de este segmento hay muchas partes, ¿no?, que rescatar. Esa gran campaña que hicimos de salud, ¿no? Quédate en casa leyendo, en donde estuvo la enfermera Fabiana, el doctor Gatell. La doctora de la Garza. Exactamente, entonces fue una campaña, la verdad, muy bonita, muy bonita. Sí, ya estábamos en pleno COVID, así la producción es. Editorial seguíamos avanzando en proyectos, pero ya venía el repliegue, había que empezar a cerrar parcialmente librerías. Teníamos ya los primeros contagios, tuvimos que cerrar bodegas, la exportación se bloqueó porque teníamos con las bodegas y las importadoras dificultades para mandar libros al extranjero, y entonces empezaba la renovación a través de los chats y los mecanismos de control. El Día Internacional del Libro. También, ¿no? Rescatar el Día Internacional con el libro de Machado, El Despertar de la Poesía. ¿Cuántos regalamos? Hay para fomento, muchísimos, ¿no? Sí. Miles de libros se regalaron de Machado. Así y operaciones hicimos, además, muy particulares. A pesar de los bloqueos que empezaban a producirse, estuvimos dándole vueltas a otras maneras de acceder. Y empezó la época de los Zooms, los debates a través de programas como este, y la aventura de no perder el contacto con la gente, a pesar de haber perdido el contacto físico en ferias, tendidos. El proyecto, por ejemplo, de motolibrería se quedó flotando. A eso iba yo, justo, porque aparece ahí, estábamos en una presentación en la biblioteca, ahí en la Ciudadela, ¿no?
En la Biblioteca de México, sí. En la Ciudadela. Y fue cuando Julio nos enseñó el último modelo. Sí. De la, y esas grandes conversaciones, Paco, que tenían generalmente tú y como Grady y sus 6 días del cóndor, con Jacques Attali, los judíos y el dinero, en fin, con el Fisgón, con Sasturain, ¿no? Ojalá nuestros lectores, nuestras lectoras puedan otra vez sumergirse a esos videos que están ahí todavía y los puedan volver a ver o ver los que no lo han visto, porque vale mucho la pena, la verdad, todas esas entrevistas. Y la gran iniciativa de nuestros compañeros trabajadores, transportistas, coordinados por Julio, que es una gran pérdida, hay que repetirlo, sí. Y que empezó a inventar o pensamos invitar estos otros caminos. Se cerraron las plazas públicas, se cancelaron las ferias del libro y tuvimos que ir por otro lado. Yo creo que, por ejemplo, uno fue el de la lectura en línea, los libros electrónicos y muchos libros que los pusimos en línea, en ocasiones gratuitos para su lectura, y tuvo un gran éxito. Fue buscar otros caminos. La fiesta tenía que seguir, no como nos gustaba, pero no está mal haberla seguido de esa manera. Yo creo que hubo creatividad y hubo logros. Llevamos, por ejemplo, nosotros llevamos 14 jornadas estatales de fomento a la lectura. O sea, impresionante, ¿no? Sí, el mecanismos que parecen menos importantes, pero que eran fundamentales, como el problema de la distribución de los libros. Uh-huh. Al tener las librerías semicerradas o cerradas, nos obligó a un mecanismo de distribución de libros gratuito a partir de un cierto nivel de compra. ¿Saben cuántos libros que se han descargado en este momento o que han leído la gente? 768,041. En un país que no lee. Sí. No leen, pero bueno, sí les encanta bajar libros, no sé por qué o para qué. Vamos a al cuarto y último fragmento de los 100 programas de Desde el Fondo. Una de nuestras aventuras de este año va a ser publicar Los Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt. ¿Cómo ves arrancar con Los Escorpiones? A mí me parece un libro mayor, muy mayor. Bueno, probablemente es el cómic bélico más importante desde que Harvey Kurtzman hacía los suyos en la Easy Comics. Con compañeros de la librería virtual, de los equipos de mantenimiento, vigilancia y limpieza, les presentamos un monólogo de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí, haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta el despertar. Sueña el rey, que es el rey y vive. Con este engaño, mandando y disponiendo y gobernando. Porque realmente me parece una revisión de esa novela, en este momento en que digo estoy revisando todo lo que he hecho, me parece tan hermoso la idea de que el libro salga en este concepto editorial, la que fue mi primera novela, y que vaya a salir así, que es una cosa que me emociona muchísimo. ¿Cómo estás, Sofía? Me da mucho gusto saludarte y que platiquemos de nuestras maravillosas salas de lectura. El Programa Nacional Salas de Lectura lo conforman un voluntariado excepcional de hombres y mujeres comprometidos con el libro y con sus comunidades. Pues junto con ellos hicimos una alianza de lanzar una convocatoria para hacer fomento a la lectura de manera virtual. Afortunadamente ya logramos activar la librería virtual de Ducal. Ahora el mundo es una cosa vieja y cobarde, charlatana y putrefacta. Ante mis ojos solo hay hombres y mujeres aletargados. Se acerca el fin. Es cierto, tan cierto como que todo va por un mal camino. Así lo cuenta Eustache Deschamps, un poeta francés que sobrevivió a la peste negra del siglo XIV. Quiero compartir con ustedes un poema de Miquea Sánchez, una poeta sobre.
estamos reunidos un grupo de ciudadanos que compartimos experiencias con Carlos Monsiváis. Cuéntales, ¿les podrías contar un poco a los lectoras y lectores sobre el diccionario medieval? La Edad Media es una época muy, muy larga y en verdad no es una época. Son dos y tal vez más. El pasado es una forma de hablar del presente, ¿cierto? Claro, porque el pasado vive en el momento en el cual estamos hablando del pasado, ¿no? Yo siempre digo que en alguna vida anterior o posterior he sido o seré negro, porque me gusta mucho de la cultura negra, soy un fanático del jazz. Bueno, es una situación muy, muy interesante porque yo nunca había pensado en escribir un texto que fuese fantástico, ¿no? Para nosotros esto es muy importante, ya que lo que buscamos es incorporar a la vida escolar de los jóvenes normalistas la práctica de la lectura, pero desde el ámbito cultural artístico. Inscribirte es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es mandar un correo electrónico a lecturaclubes@gmail.com. ¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo y de República de Lectores? Hoy estamos aquí afuera de la librería Rosario Castellanos. Aquí al cliente se le acercan los libros que está solicitando y los puede revisar. En caso de que entre otro cliente para cobro, nuestra compañera Vanessa está también de aquel lado, debidamente protegida con una pantalla. Todos los que escribimos, bien o mal, lo que sí somos, somos lectores, somos voraces lectores. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió lo de esta colección? Cuéntanos un poco, Pepe. Es un libro, Oro Sucio ha sido un libro, es en realidad la tercera parte de una trilogía. A inicios de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó al Fondo de Cultura Económica la publicación de 21 libros para el 2021. Agradezco a Paco Ignacio Taibo II y al Fondo de Cultura Económica la invitación para participar en este proyecto literario de Quédate en Casa Leyendo. Muy bien. Oye, híjole. Ahí rescatar o destacar, mejor dicho, los trabajadores del fondo, de la librería, sí. Leyendo... La vida es sueño de Calderón de la Barca, encabezados y organizados por Julio. Por Julio. Gran Julio. Sí, inolvidable. Sí. No, y el recorrido, seguían creciendo los clubes de lectura, seguíamos armando clubes en las normales, habíamos implementado el sistema de entrega a domicilio. No habíamos podido hacer explotar toda la producción literaria que habíamos estado acumulando y que lentamente, porque las imprentas también empezaron a entrar en capa caída, ¿no, Paco? En esos momentos. Sí, se cerraron, 4 meses cerrados. Aún así, no dejamos de hacer presentaciones virtuales y ahí vimos este desfile de nuestros autores y autoras de, pues ya, en la pandemia. Además, también resaltamos en nuestras librerías. Éxitos sí. Interesantes, como dos de nuestros libros finalistas en premios en la Semana Negra de Gijón, la presencia de Mongo Blanco, la edición para genial. América Latina, y el empezar a reconstruir la relación con las filiales en toda América Latina. Sí. Fueron tiempos medios complicados. Queda el último fragmento, que no sé si ya lo tenían nuestros compañeros, en el que cuenta las dos grandes aventuras del fin de año, que fueron La Venta Nocturna y Pasión por la Lectura. Y hay varios comentarios que sí me gustaría si al final los podemos dar a conocer sí. Por aquí. Adelante. Esto es Desde el Fondo y arranca. Se han descargado de manera gratuita 683 mil libros digitales del Fondo de Cultura Económica. Tenemos 45 librerías reactivadas de la red Fondo de Cultura Económica Educal, con venta en mostrador y absolutas condiciones sanitarias.
han crecido las salas y los clubes de lectura en comunidades y en escuelas normales. Seguimos produciendo traducciones y nuevos libros. La colección Vientos del Pueblo llegará esta semana a 43 títulos, con libros de 8 a 20 pesos, en tirajes de 40 mil ejemplares. Daremos un minuto de silencio a las víctimas de la pandemia y posteriormente un minuto de aplausos en honor al servicio médico por su desempeño. La ciencia se mete en todo, y cuando se mete en la religión es un choque fuerte, bastante fuerte. Pues nada, esta novela es una novela que yo me debía hacía mucho tiempo, porque yo tengo la edad de Ernesto, mi personaje, y crecí con toda la influencia de la guerra. La guerra empezó cuando yo tenía 5 años. Queridos, queridas, muy buenas noches. Estamos aquí para platicarles de las 29 librerías del Fondo de Cultura y de Educal que están participando en esta llamada venta nocturna, aunque es una venta de todo el día. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Estoy muy complacida, muy honrada de participar en este programa del Fondo de Cultura Económica. ¿De dónde viene la idea de construir La Última Lectora? Mira, La Última Lectora nace de dos lugares. El primero tiene que ver con lo que vos contabas, con la idea, ¿no? Con la idea de, o la anécdota, lo que llamamos la anécdota, lo que le va a pasar a la protagonista. Los esperamos en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica en su librería Alfonso Reyes, este 3 de septiembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Se trata de un versátil escritor alemán de novelas policíacas, históricas y de ciencia ficción. A mis soledades voy. De mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Pues mira, estas dos novelas forman, de hecho, mis primeras dos novelas. Nada es para tanto y todo está permitido. Las escribí, que será, ya hace más o menos 30 años. You cannot write, you know yourself, Paco, you cannot write a novel that is not political. There's no. Politics in every sentence, there's politics. Mm. In every word, you know that yourself. El sur también existe. Mario Benedetti. Vamos a tener una interesante reunión y conversación con traductores. Como ya lo escucharon en voz de Rocío Martínez y de Paco Taibo II, tendremos un programa muy robusto en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, además de la participación de grandes autores nacionales e internacionales. También con el apoyo de la Secretaría de Cultura, estamos enviando gratuitamente las compras, en este caso a partir de 200 pesos, enviamos los libros en un perímetro de 5 kilómetros a la redonda de cada una de estas librerías. Por otra parte, en Venezuela, paralizada por años, la librería del Fondo de Cultura Económica en Caracas recién ha sido remozada y el pasado lunes 5 de octubre se llevó a cabo su reinauguración con bombo y platillo. Canciones entre el alma y el esposo de San Juan de la Cruz. Con el permiso de Sebastián, vamos a dejar una semana gratis en línea para que se acerquen a esta buenísima novela que no los va a dejar dormir. Todo se ve robusto, Sandra. Sí. Y algo que no mencionamos notable, ¿no? Hace rato, Paco, eran las cápsulas de Monteverde, que creo que han sido sí. De los lujos de este programa. Sí, literatura y literatura y medicina, que hoy, por cierto, se reanudan al final de este programa. Vamos a poder tener otra cápsula de 6 minutos de Eduardo.
Yo creo que ya nada más nos falta ver el fenómeno que significó Pasión por la Lectura. Ya estábamos en progreso de descenso, de 49 a 43 a 38 librerías cerradas o semicerradas, solo de mostrador. Y nos quedaba una gran campaña porque teníamos listos los libros para el Festival del Zócalo, tendido del Zócalo, que nunca pudimos hacer. Y entonces inventamos Pasión por la Lectura. Yo creo que fue el último golpe. En Pasión vendimos 140 mil libros, ni más ni menos. Y lo importante fue la filosofía, ¿no? No son clientes, son lectores. Y actuemos sobre esa lógica. Entonces hicimos un programa diario durante 26 días para levantar esta campaña, que fue la campaña que acaba de terminar. Que terminó del 12 el 6 de diciembre enero. Al 5 de enero, justo. Exactamente. Y entonces, a mí me sorprende la cantidad de cosas que hacíamos, ¿no? Y que hicimos. Y cómo se combatió la pandemia en términos de reducirnos el espacio, pero tratar de encontrar otras maneras de seguir en contacto con los lectores. Sí, por acá nos decía alguien que no, que presentáramos libros infantiles y juveniles. Lo hemos hecho en cualquier feria que haya, bueno, antes que eran presenciales, ahora virtuales, siempre tenemos autores y autoras presentes presentando sus novedades. Así que sí, sí los tenemos. Pero no solo eso, Sandra, tuvimos un festival de literatura infantil. Claro, claro. El año pasado, un festival virtual, en el que además todas las presentaciones que hubo en el festival, todo está en línea. Se puede ver en la página del Fondo de Cultura, ahí está el Festival de Literatura que hubo el año pasado, y está todas las presentaciones de libros que hubo, todas las novedades infantiles están en esa página. Vámonos con el último fragmento para dejar espacio a la intervención de Monteverde del día de hoy y volver a la rutina, si es que la rutina existe, que yo tengo mis profundas dudas de que algo como rutina exista en nuestras vidas, desde el fondo. Vamos. ¿Existe? Ya no hay más segmentos, dice. Monteverde, a la una. Monteverde. Ah, ok. Entonces, vamos a la normalidad de este programa, con el texto de Eduardo Monteverde. No sé si llegó la intervención de Arcelia sobre Lilian Hellman. ¿La tenemos? En unos minutitos nos dicen que están por subir el de Monteverde. Entonces, antes, okay, si quieren, les leo algunas inquietudes. José Jesús Viene. Franco Ponce, una duda. Hay varios libros agotados en las librerías que están abiertas. ¿Existe la posibilidad que la librería Juan José Arriola, que ha permanecido cerrada, tenga lo que se agotó en las demás? Yo creo que sí, ¿no? Se puede hacer ese intercambio. Habría que ver con nuestros compañeros de la parte comercial si pueden mover libros, hacer ese movimiento, ¿no? Pero sobre todo usar la librería virtual. La librería virtual localiza los libros donde estén en librerías abiertas o cerradas y los pone a disposición. Exactamente. Usen la librería virtual del fondo. Que es el fondoenlinea.com. Ahí, exacto, pueden acceder. Y también nos dicen, ¿cómo nos pueden apoyar para importar libros de Argentina? María Elena Saavedra, poeta feminista. A través de la editorial, que la editorial nos contacte y con gusto. Así es. Muy bien. Hemos visto varios Viva Programa Nacional de Salas de Lectura, así que nada más lo retomamos por eso. Hoy tuvimos reunión con Sofía, Alejandro, Medardo y demás, con todos los enlaces de los estados para las salas de lectura. Hace rato, terminando de ahí, fue que me vine para el programa. Así que hoy estuvimos con todos los estados por allá. Después de Monteverde, vamos a hablar del plan más ambicioso que lanzamos en estos días. Pero dejemos que Monteverde tome la palabra después de su ausencia de varias semanas. Bueno, Fausto Cabrera, también mándenle los libros de Farmer a Veracruz, todavía no han llegado. De antemano, muchas gracias. Por aquí nos dicen que Los Hombres de Panfilov aún no está disponible en la biblioteca virtual para comprarlo. Probablemente, pero estará en los próximos días. Sí, en la librería ya debe haber llegado, a las librerías del DF y a la biblioteca y a la librería virtual ya debe haber llegado Los Hombres de Panfilov. Lo que sí puedo decirles ya es el precio, 60 pesos. Ah, bravo.
Muy bien. Bravo. Y hoy nos han visto desde Comalcalco, Álvaro Obregón, Colima, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Chihuahua, Ottawa, Ciudad Mantel, Naucalpan, Hidalgo y Culiacán. Nos dicen por acá que necesitamos, dice, necesitamos novedades y descuentos en el área de derecho y política. ¿Qué nos dices, Paco Pérez Arce? No sé qué decir. Revisamos. En la próxima ocasión. La próxima ocasión les tendré un informe. En la próxima ocasión. A lo mejor podemos encontrar alguno con descuentos interesantes en Pasión de la Lectura. Ya hubo, lo que pasa es que los que pusimos en Pasión se vendieron. Hubo una lista de 20 títulos de esas colecciones, o más de 20 títulos, 20, 30. ¿No? La librería pues actual, Julio Castro. Las pilas se los llevaron. Nos dicen que hace falta una librería en Hidalgo. No, de eso vamos a hablar dentro de un rato. Después de Monterrey, de eso vamos a hablar. Toluca. Monterrey está reabierta, vamos a cambiarla de donde estaba. Lo que pasa es que en plena pandemia una mudanza de librería es la locura. Y Chiapas. Mau Rodríguez nos dice que ya urge que llegue Popular Comic. Ya prontito. En la feria de minería. Se van a presentar. Vamos a presentarlos, exactamente. Yo creo que no está el video de este hombre, ¿no? De Monteverde, sí. ¿Sí? ¿Lo tienen? No, ya casi. Un segundo más. Sigamos con el chat, ¿no? Lo que pasa es que yo en este sistema que tengo ahora no leo nada. No te preocupes, acá yo lo digo. ¿Cuándo saldrán los libros de Wuming? ¿De quién? De Wuming. Wuming. Los Wumings. De Wuming, los Wumings. El primero yo calculo que en unas mes y medio, y luego en 4 o 5 meses el segundo. El primero es un inédito en español. El segundo probablemente sea La Estrella. Un gran libro. Luego hablaremos de los Wuming de nuevo, porque está muy lejos cuando los presentamos. Sí. Con la salida del primero volveremos. Perfecto. Recuerdo que en el programa del 25 de marzo del año pasado, Paco Taibo dijo que regresando de la pandemia iban a poner a la venta 1,200 títulos diferentes a precios súper rebajados. ¿Eso ya ocurrió? Claro que sí. Pasión por la lectura, que se sigue transmitiendo. Sí. Los domingos, ahí todavía tenemos muchos libros a precios súper, súper bajos. Y ya está listo el video. Vénganos, Monteverde. Todos tenemos un espíritu republicano en las venas, como tenemos a la sífilis en los huesos. Estamos democratizados y sifilíticos. Es la única mención en toda su obra a la enfermedad que lo mató. Desprecia a su mal tanto como a la república, a las revoluciones, a la masa, a la muchedumbre y a la burguesía. Y la sífilis le resulta tan inútil y perversa como la política. Es el último de los poetas románticos, el arquetipo de los poetas malditos, que toma las plagas con la seriedad que encuentra en una caricatura, porque el sabio solo ríe temblando. Es un descubridor del simbolismo a fuerza de trenzar y destrenzar lo que la oscuridad oculta. La natura es un templo donde vividos pilares dejan, a veces, brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad,
vasta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos responden. La multitud es para él un desierto por el que peregrina en la búsqueda de lo eterno. Entre los rostros que escurren sin más utilidad que lo desechable y pasajero. La vida es un hospital donde cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. Y en cuanto al amor, cuando me succionó hasta la médula y con languidez me volví a verla para sacrificarme en un beso de amor, tan solo miré un odre de cuero y pellejos y a toda ella repleta de pus. Baudelaire se desgaja de la marea de la sífilis que torturó a la bohemia francesa del siglo XIX. Ha creado una singularidad que se equipara en las letras a la explosión que dio origen al universo. Blasfemia, incordio, maledicencias y maldiciones, rencores, odios y amores saltan las trancas de la lírica y se convierten en poesía. ¡Ah! Que no haya parido todo un nido de víboras en vez de amamantar a esta burla. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi condena, puesto que me elegiste entre todas las mujeres para que diera asco a mi triste marido. Así hace hablar a su madre en estos versos, a su madre que lo abrazó cuando este poeta maldito murió en un manicomio enloquecido por la sífilis. Apenas un apunte del actor que peregrina por el París del Segundo Imperio. La algarabía de la multitud, el inicio de la era moderna, son, para este hombre, tan solo el fermento de un páramo que va dejando la decadencia. Para diferenciarse en el desierto urbano, se convierte en un dandy sifilítico. La modernidad es un nado fatal y el dandy representa al último de los héroes, un Heracles que aún respira en los hedores del porvenir que se avecina. Romántico al que vuelve ciego el aura de la belleza, vitupera a las mujeres que pudieran ser hermosas. Para Baudelaire, lo romántico es lo que se esconde en la bruma cosmética. El maquillaje añade al rostro femenino la pasión misteriosa de la sacerdotisa, aumenta la claridad de la pupila, inflama el pómulo, hace desaparecer de la tez las manchas que la naturaleza ha sembrado de forma ultrajante. La mujer baudelariana es un espejo que deforma la belleza que sobrevive oculta y agazapada en la prostitución, oficio del que se ha de acompañar durante toda su vida en su papel de un dandy miserable. En 1857 publica Las flores del Val, los granos de pólvora que destruyen a la poesía, a toda la poesía, aún a la que saldrá de los escombros, para asombrar al mundo este poeta que desprecia lo moderno. Es la palabra en la que se funden contradicciones y correspondencias. 20 años de trabajo en los que 7 poemas, que son una homilía lesbiana, fueron censurados. Es el gran oxímoron de la literatura en el que se funden la daga y la carne en el horno gélido del espíritu. Recuerda lo que vimos, alma mía, una bella mañana de verano tan dulce, a la vuelta de un sendero, una carroña infame sobre un cauce sembrado de guijarros, con las piernas al aire como una mujer lúbrica, hirviendo y rezumando venenos,
abría de forma cínica e indolente su vientre henchido de emanaciones. Y tú has de ser semejante a esta porquería, a esta horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza, tú mi ángel y tú mi pasión. Impresionante, ¿no? Sí. Me quedé ¿qué sigue? Sin sonido. Te quedaste sin sonido, sí te escuchas, ¿eh? Pero no sí. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, ah, perfecto. No me quedé. Ok, mañana resolveremos estos problemas para que las próximas sesiones. Nos queda nada más para cerrar el programa, informar del nuevo proyecto que lanzamos en el Mezquital. Ayer cerramos los datos para organizar en toda la zona del Mezquital 5 o 6 comunidades, todo un programa integral, clubs de lectura, sistema para enviar bibliotecas a ciertas comunidades, una feria virtual. El Mezquital es una zona de las zonas más terriblemente golpeadas económicamente en nuestro país, y la idea sería a partir de la semana que viene entrar en el mecanismo de armar este conjunto de programa a pesar de la pandemia. Y nos veremos el domingo, mañana jueves en República de Lectores. Los compañeros de salas de lectura, club de lectura, van a continuar con su programa los jueves a las 8, y el domingo a las 9 de la noche estaremos en Pasión por la Lectura con nuevas ofertas que quizá de dónde sacamos, pero algunas sacamos, a ver si logramos sumar a estas ofertas algunos libros de derecho y política que alguien pedía. Y, pues no estoy leyendo los chats porque están chiquititos. Yo sí, lupa. Nos preguntan cuándo va a salir Los Ninguneados. Se me hace que va a ser el mismo fenómeno de qué difícil es ser Dios. Entonces. No, pero ese no hemos dicho que ya va a salir. Ya dijimos, tuvimos entrevista ya con el autor y bueno, ya lo están pidiendo. En el trimestre. Muy bien. Sabemos que va a estar en el primer semestre la nueva novela de Fabricio Mejía Madrid. Sabemos que va a estar en el primer semestre la novela de Pedro Salmerón, no la novela. Yo me muero de ganas de esas dos. Sobre la caída de Tenochtitlán. Sabemos que en las próximas semanas salen Vientos del Pueblo, la popular cómic. Sabemos que vienen algunos Vientos del Pueblo singularmente interesantes, La Cruzada de los Niños de Marcel Schwab, ni más ni menos. Sabemos muchas cosas, pero la certeza no forma parte de nuestra capacidad. O sea, podemos prever el futuro, pero lo prevemos de una manera muy pinche, compañeros. Vaga. Con más o menos. Sí. El concepto es más o menos. ¿Va a participar el fondo en la Feria del Libro de Minería? Claro que sí, vamos a participar. Ahí estaremos. También nos dicen, claro, ¿qué otros autores de ciencia ficción o fantasía vamos a tener? Nos pregunta Mau Rodríguez. De entrada vamos a tener en Vientos del Pueblo un Richard Matheson, ya viene, luego. Con Lemmings, el cuento más famoso de Richard Matheson. Richard Matheson, el hombre que escribió la gran novela sobre los vampiros. Y nos preguntan por la premio. Okay. Nos preguntan. Sabemos que pronto va a salir Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, para seguir en la misma línea. Nos dicen que te recordemos, Paco, Manuel Escorza. Sí, hace falta recordármelo, pero no hemos podido negociar los derechos. ¡Qué lástima! Lo que hicimos fue poner en las ofertas del fondo toda la tetralogía de Escorza a 40 pesos, pero volaron. También nos piden que reeditemos la antología poética de Luis Cardosa y Aragón.
Sí. Y está, ya debe estar, y en las librerías, el Vicente Guerrero de Mancisidor, la mejor biografía de Vicente Guerrero, ya debe estar llegando a las librerías. Sí, nos dicen también, para el regalo de la playera o bolsa de Pasión por la Lectura, ¿son para pedidos a partir del 8 de febrero? Sí, así es. Sí. Recordemos que Pasión por la Lectura es un programa que se transmite, bueno, que ahora lo estamos transmitiendo los domingos a las 9 de la noche. Entonces los esperamos también en ese programa. Y hoy teníamos presupuesto la incorporación a este programa de Arcelia Ramírez, pero será el próximo. Y el Mezquital, porque vamos a necesitar su ayuda. Compañeros que están del otro lado de la cámara, vamos a necesitar su ayuda. A ver si en Pasión o el siguiente, desde el fondo, hacemos un llamado para apoyar la operación en el Mezquital. Y oye, para darle calorcito a esta charlita, dice Paco, dijiste que los libros invendibles de políticos se iban a poner a un pesito, para ver si a alguien se le ocurre comprarlos. ¿Recuerdas? ¿Es un provocador o es un voluntario que quiere comprar la historia de la reforma educativa a un barrio? Será el único. Puedes hacer un teléfono negro. Va, aprobado. El próximo domingo tenemos el teléfono negro para libros de paro. El único problema es que cuesta muchísimo más caro que venderlos, pero bueno. También sabemos que el Stalin de Trotsky va a salir pronto. Eso también lo sabemos. Pero pronto, muy pronto. Sí. Como han pedido también, un día sí y otro todos. Muy bien. El teléfono negro. Una aportación de Marilina. Teléfono. Exacto. Negro, vámonos. Ahora, vaya problema. ¿A quién le vendo un ejemplar de la reforma educativa? ¿A un varón? No, déjate de eso. Obras de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, sí. Otro grabado, o sea... No, y Fox, había en nuestras bodegas dos títulos de Fox, creo, o uno, que le escribió alguien a su nombre. ¿Alguien más? Bueno, aquí nos dice Viajando en el Libros Virtual que visitaremos el Valle de Mezquital, los municipios de Tlahuelipan en febrero, San Salvador en marzo, Progreso en abril, Tlaxcoapan en mayo, Francisco y Madero en junio y Mixquiahuala en julio. Así que ahí vamos a estar súper activos ahí, comandados por Roberto Rico, el camarada. Que nos hablen de nuevo del Che, por ahí nos decían. El teléfono nazi. Dice Juan Orozco, esos libros de acceso no los quiero ni regalados. Ese es el problema, por eso va a ser el teléfono negro. Pero no faltará alguien que... Pues la idea era ponerlos en algunas bibliotecas, ¿no, Paco? Igual para que alguien que quisiera hacer el estudio... Los ofrecí, pero ninguna biblioteca los quiso. El conservadurismo pirurris de los emisarios del pasado, entre otras cosas, no tiene lectores, lamentablemente. ¿Qué? Los cuentos de Leonora Carrington también, ¿verdad, Paco Pérez Arce? Lo sabemos que va a salir. Lo sabemos. Oh, ya bien, no nos echen por carrilla. Aquí, el teléfono gris, bueno. Bien, compañeros. Esto el teléfono fue... café, ¿no? También. Y alguien lo propuso que fuera el teléfono gris, pero no sé para qué es. ¿Para qué sería un teléfono gris? No, pues para lo mismo, para esos libros. No, vamos a crear un teléfono verde Esperanza para que nos manden libros a nosotros. Para quitar. Verde Esperanza para los libros que todavía no salen. Mm. Esa idea. Para equilibrar mi mesa, dice. Pues sí, pueden servir. Aguantar es vencer. Equilibrar la mesa. Bueno, es una buena promoción. ¿Qué? Equilibre su mesa con este volumen a peso.
Y tiene la computadora así medio chueca. Dicen que estamos como la Sonora Santanera, lo saben, lo saben. Sí. ¿Saben a mi cama le falta una pata? Yo, y él va a contestar el teléfono negro. No hay libro que no hayamos promovido que más tarde, que más temprano no haya salido. Pero bueno, vean ustedes que la pandemia lo ha hecho todo muy complicado. Conseguir la biografía de Allende, el libro que se hizo en Chile, están llegando unos poquitos ejemplares a México. El libro de textos escogidos de Allende, que se presentó en Santiago por parte del fondo. Bien. Ah, mira, aquí dice Miguel López. ¿Cuánto me dan? Y me los llevo todos los... Los de Fox. Fox. Los de Fox. Sí. Fox. Lo que me gusta es ese Fox. Fox. ¿Saben qué? Lo bueno de hacer programas como estos es que no necesita ser serio. Lo serio es que hagan otros programas. Es que estaba recordando otra canción. ¿A cuánto me lo dan? A 20 pesos. Nos vemos mañana en República de Lectores a las 8, el domingo con ofertas y el lanzamiento del Plan Mezquital y algunas ofertas interesantes en Teléfono Rojo en Pasión por la Lectura. También esto vamos a tener unas alcancías, Paco, para Pasión, así que estén atentos, estamos buscando ya el mejor diseño y tal, entonces también estas las vamos a poner en la compra de cierta cantidad para que se los puedan llevar, las alcancías de Pasión ya por no la más nos falta del cochinito. En Sandra, ¡mole! Ha sido un placer. Gracias, Marilina. Gracias, Paco. Gracias. Sí, vamos a recomendar libros infantiles. Claro que sí. Vamos a estar mucho más. El domingo le metemos. Ya le va a tocar a Paco. Vale. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.